Muy buenos días, estimados miembros del foro. Gracias por la oportunidad para hablar sobre la grave situación de derechos humanos que vive Bolivia en la actualidad. Vengo en representación de Global Human Rights League y hoy me enfocaré en la persecución política y el exilio forzado que sufren miles de bolivianos bajo el régimen de Luis Arce, heredero directo de la dictadura iniciada por Evo Morales. Desde que Evo Morales tomó el poder y rompió el Estado de Derecho en Bolivia, más de 12.009 bolivianos han solicitado asilo político en más de 20 países hasta el 2023, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Los datos correspondientes al 2024 aún no han sido reportados. Este número representa solo una fracción de la realidad que ya muchos bolivianos que huyen por temor a la persecución no se registran como refugiados y terminan integrándose como migrantes comunes en países que los acogen. En cuanto a los opositores políticos encarcelados, después de casi 6 meses sin nuevas detenciones, la dictadura de Luis Arce ejecutó un autogolpe de Estado para neutralizar a militares y activistas de derechos humanos. Un caso emblemático es el de Fernando Handan, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de América. Como resultado de esta nueva oleada de represión, más de 25 militares han sido detenidos y 6 permanecen en la clandestinidad para preservar su libertad y sus vidas. Es preocupante destacar que uno de estos militares ha sido hospitalizado por problemas de salud y dado el historial de presos políticos que han muerto en prisión, su vida está en grave peligro. Actualmente, bajo la dictadura de Luis Arce, hay 321 casos reportados de presos políticos en Bolivia. Además, hay 8 casos bajo revisión que, con la probabilidad del 100%, se confirmarán como presos por razones políticas, lo que elevaría el total a 329 casos. Lamentablemente, 2 de estos detenidos han muerto en prisión, 2 son menores de edad, 46 son mujeres y 8 han sido liberados tras haberse autoinculpado de delitos que no cometieron, ya que la autoincriminación es a menudo la única salida para regresar a casa y sostener a sus familias. Todo esto solo es posible en un país donde no existe el Estado de Derecho, donde una dictadura gobierna. La situación se agrava cuando la comunidad internacional mira hacia el otro lado. Es crucial que el mundo reconozca la realidad. Bolivia es una dictadura. Solo así podrán tomarse las medidas necesarias para sancionar al régimen y presionar para restaurar la democracia. No dejen sola a Bolivia. La indiferencia de hoy puede tener consecuencias devastadoras para hombres, mujeres y niños, como ya está ocurriendo con la profunda crisis social, económica y política que atraviesa el país. Gracias.